Preside nuestra celebración don Carlos Osoro Sierra, cardenal arzobispo de Madrid. Puestos en pie, recibamos a los celebrantes cantando Ven, Señor, no tardes. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, que te pronto, Señor, el mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Envuelto en sombría noche, el mundo sin pan no ve, buscando a una esperanza, buscando, Señor, no a ti. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al mundo le falta al mundo le faltas tú. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el mundo perdió el calor, son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo
estén con todos vosotros. Queridos hermanos y hermanas, hoy es el tercer domingo de Adviento, cuya liturgia se caracteriza por la alegría ante la cercanía del Señor. Una alegría que no debe quedarse en lo puramente exterior, sino que debe de brotar de lo más profundo de nuestros corazones, necesitados de la salvación que nos trae Cristo. El tercer cirio que encendemos en nuestra corona de Adviento, que sea expresión de la luz que el Señor trae a nuestras vidas con su venida. Queridos hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que contemplas cómo tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor. Concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto con un manto de justicia, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas,
Así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Palabra de Dios. Me alegro con mi Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Me alegro con mi Dios. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu. No despreciéis las profecías. Examinadlo todo. Quedaos con lo bueno. Guardaos de todo mal. Que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel y Él lo realizará. Palabra de Dios. Aleluya cantará quien sembró la esperanza y la tierra sonreirá. Aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. Aleluya, cantará quien sembró la esperanza y la tierra sonreirá. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Padre Ángel Vicario Episcopal, querido hermano párroco de esta comunidad, Padre Javier, queridos religiosos de esta congregación, de esta comunidad, queridos hermanos sacerdotes, hermanos y hermanas, todos, es grande poder nosotros decir, como acabamos de decir, con el salmo responsorial, me alegro con mi Dios. Y nos alegramos con este Dios en quien creemos y proclamamos la grandeza de Él porque ha sido nuestro Salvador. Porque es un Dios no lejano, es un Dios que se ha acercado a esta tierra, ha venido junto a los hombres. Por eso proclamamos su grandeza y nos alegramos. Y sobre todo también porque, como nos decía el Salmo, el Poderoso ha hecho obras grandes por cada uno de nosotros. Santo es su nombre y misericordioso. Y colma a todos los hombres cuando tienen hambre de pan, hambre de justicia, hambre de paz, hambre de libertad. Todas las necesidades que tiene el ser humano viene a colmarlas el Dios en quien creemos. Pues queridos hermanos, hoy se nos habla precisamente de la alegría que tiene que tener nuestra vida por este Dios en quien nosotros creemos. Lo habéis escuchado en la palabra de Dios. Si yo tuviera que resumir esta palabra que acabamos de proclamar, os diría fundamentalmente estas palabras. Primero, enviados. Segundo, alegres y constantes. Y tercero, testigos. Esto es lo que nos pide el Señor, de esta alegría. Somos enviados. El Señor, como nos decía el profeta Isaías, nos ha enviado, ha vendado nuestros corazones. Tenemos seguridad en nuestra vida. Sabemos qué camino tenemos que seguir, porque el Señor nos invita a que hagamos lo mismo que Él hizo, enviados a dar la buena noticia a los que sufren, a los que tienen el corazón desgarrado, a los que por las diversas circunstancias que fuere viven cautivos de sus propios egoísmos, porque queremos entregar la libertad que viene de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos con gozo, lo hacemos con traje de fiesta, nos decía el profeta Isaías, traje de gala, envueltos en el triunfo de Cristo. Porque los que estamos reunidos aquí, queridos hermanos, no somos un grupo de antiguos discípulos que hemos oído una teoría bonita de alguien que hizo el bien y pasó por este mundo, sino que estamos reunidos porque Cristo ha resucitado, porque Cristo ha triunfado, porque Cristo nos regala a nosotros una manera de servir y de estar en este mundo tan nueva, tan diferente, que necesariamente en el recuerdo y en la memoria que hacemos en este tiempo de Adviento, de prepararnos porque el Señor vino y viene, vino y nació en Belén y viene junto a nosotros, este Jesús nos invita a salir al camino
a decirnos, os envío, pero os envío para que entreguéis buena noticia, para que si hay corazones rotos, dispersos, vosotros los arregléis, no los desgarréis más, para que además los que están cautivos por lo que fuere, por sus propios egoísmos, por sus propios intereses, intentéis liberarlos, les deis la libertad y entonces podréis decir, Señor, gracias por estar en este mundo y estar en este mundo con sentido y con la fuerza que viene del Evangelio. En segundo lugar, el Señor nos ha dicho también, os envío, pero estad alegres y sed constantes. No sea lo que oigáis una alegría pasajera. Tened la alegría que viene de un Dios que nos quiere, que nos ha regalado su amor, que nos reúne, que nos hace escuchar su palabra y la escuchamos y la acogemos con la alegría en nuestro corazón. De un Dios que no nos ha dejado solos. Se va a hacer presente aquí en este altar, en un trozo de pan y en un poco de vino, para alimentarnos y para que nosotros no vivamos ya más de nuestras fuerzas, sino vivamos de la fuerza de Él. Y el Señor nos dice, ¿queréis estar alegres? ¿Queréis ser constantes? Y nos dice, orad, orad, hablad con Dios, escuchad a Dios, escuchad lo que nos dice en su palabra. Orientad vuestra vida por el camino que Él nos propone. Dad gracias. Esta es la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo insiste precisamente que para mantener esa alegría o dialogamos con el Señor y escuchamos lo que Él nos dice o apagaremos el espíritu. Sí, Él nos dice, el apóstol Pablo, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. A nuestra vida en el mundo vienen muchas cosas, pero el Señor, a través del apóstol, dice, si queréis guardar la alegría y ser constantes, dialogad con el Señor y guardaos de toda forma de maldad. Que la paz de Jesús esté siempre en vuestra existencia y en vuestra vida. Pero el Señor nos invita a ser testigos. Lo habéis escuchado en el Evangelio que hemos proclamado. En medio de vosotros, decía Juan, hay uno a quien no conocéis. El Evangelio hoy nos acerca al río Jordán, donde Juan repite estas palabras. En medio de vosotros hay uno que no conocéis. Ciertamente, tampoco nosotros le conocemos. Quizá no hemos descubierto la alegría de su presencia. El tercer domingo de Adviento es una invitación a la alegría porque el Señor está cerca. Comienza el Evangelio, si os habéis dado cuenta, diciendo, surgió un hombre. A Juan Bautista se le describe como un hombre, sin más calificativo de pueblo, ni de condición social, ni de estado religioso. Un hombre. Y dice el Evangelio, él no era la luz. No, él era testigo de la luz. Todos los que deseamos ser discípulos de Jesús, estamos llamados, queridos hermanos, a ser testigos también. Pero, ¿qué es ser testigos? ¿Qué es ser testigos? El testigo de Jesús no transmite ideas, no transmite ideologías, yo os diría, ni siquiera creencias. El testigo de Jesús no manipula a las personas, no les impone sus ideas o su manera de vivir. El testigo habla de lo que ha vivido, de lo que ha experimentado, de lo que ha oído su corazón. Hoy se trata de ser testigos de la luz de Jesús. Se trata fundamentalmente de ser hombres y mujeres que creemos en lo que el Señor creyó, que defendemos la causa que Él defendió, que es la causa de los demás. Es precioso aquí recordar, queridos hermanos,
aquello que nos dice Jesús. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y vio a uno que estaba tirado, medio muerto. Le habían pegado una paliza que no se podía mover. Pasaron muchos, pero uno solo se bajó de su cabalgadura, se acercó a aquel hombre, se arrodilló ante él, lo curó, lo vendó, lo tomó en sus brazos, le prestó la cabalgadura, lo llevó a una posada para que lo siguiesen atendiendo hasta que se recuperase totalmente y se encargó de pagar todo lo necesario para la recuperación de aquel hombre. Queridos hermanos, testigo, es decir, hombres y mujeres que defendemos la causa que Jesús defendió. Se trata de vivir prójimos a los demás. Juan Bautista en el Jordán causa un impacto impresionante en el pueblo de Israel. Y eso pone nervioso al poder establecido en Jerusalén, a los gobernadores, a los jefes. Por eso los judíos de Jerusalén enviaron una comisión de sacerdotes y levitas, porque la actividad de Juan provocaba sospechas. Una comisión investigadora para que le interroguen sin miramientos y sin cortesía. Y le preguntan a Juan, ¿tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Queridos hermanos, esta es la misma pregunta que nos pueden hacer a nosotros cualquiera de este punto. Vais a misa, vais a no sé dónde, decís que sois cristianos. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué dices de ti mismo? Juan Bautista contesta con una negativa rotunda y dice, yo no soy el Mesías, ni Elías, ni un profeta. Juan no se apoya en falsas seguridades. Dice solamente, yo soy la voz que grita en el desierto. Allanad el camino del Señor. Él no vive para sí, vive para Él, para el que viene detrás de Él. Cada uno y cada uno de nosotros estamos llamados también a allanar este camino de Dios. Este camino. Los fariseos le preguntaron a Juan, ¿y tú por qué bautizas? Juan responde, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno a quien no conocéis. Es Jesús, presente en medio del pueblo. Él es liberación y vida. Sí, queridos hermanos, si el Bautista recorriera nuestras sociedades y todas nuestras comunidades, podría repetir las mismas palabras de entonces. En medio de vosotros, porque ha venido a este mundo, nació en Belén, ha resucitado, hay uno a quien no conocéis. Actualmente, el que lleguemos a ser cristianos pasa por descubrir a Jesús, pasa por descubrir su fuerza liberadora, pasa por descubrir que la alegría del Evangelio que llena el corazón de vida de los hombres se encuentren con Él. Conocer, conocer, no es un conocimiento racional, es una experiencia profunda de relación con Jesús. Está en medio de nosotros y no lo conocemos, queridos hermanos. Él ha resucitado y por eso se necesitan testigos, testigos alegres. Nosotros estamos aquí reunidos y nos damos cuenta de que Él está en medio de nosotros. Somos conscientes de que Jesús resucitado permanece para siempre cerca de nosotros. Podemos comprender que viene siempre a nuestra vida para hacernos libres, para que vivamos alegres, para que demos esperanza, para que le reconozcamos en los que más necesitan. Este tercer domingo es una invitación a la alegría. Y la razón de esta alegría es la esperanza de que el Señor viene. El profeta Isaías nos lo dice.
viene a curar los corazones desgarrados, a proclamar la amnistía a los cautivos, a los prisioneros a libertad, a proclamar un año de gracia del Señor. Y por eso nos alegramos, queridos hermanos, porque el Dios en quien creemos nos cura, nos restaura, nos hace diferentes, sí, pero no diferentes porque seamos de otra estratosfera, no, no, o de otro planeta, no, porque entramos en las dimensiones reales que más necesita el ser humano, que sienta el amor de Dios, que sienta la cercanía de un Dios que no nos deja solos. Y el testigo hace posible que el ser humano hoy no se encuentre solo. Queridos hermanos, hoy hay mucha gente con heridas, hay mucha gente con corazones desgarrados. Por eso hay que alegrar a todos los que se sienten frágiles. Tenemos una obligación. Tenemos que regalarles la presencia de un Jesús que no se desentiende de los hombres. Ante esta próxima Navidad, porque Él viene, Él llega, y llega a dar luz y a dar sentido a nuestra vida. Y llega a hacer posible que no cerremos las manos, que las abramos para todos los hombres. Y esto nos da alegría. Por eso hoy al Señor le decimos, ven, Señor Jesús, ven, llénanos de la alegría real, de una presencia tuya que, como nos decía las lecturas que hemos proclamado, nos hace sentir que somos enviados a este mundo. Un cristiano es un enviado. Que no solamente somos enviados, sino que además nosotros tenemos que estar alegres de este envío y ser constantes en llevar la alegría del Evangelio en nuestra familia, entre nuestros vecinos, en el trabajo, con las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque el Señor, como nos ha dicho el Evangelio, el Señor viene, viene. Y nosotros tenemos que decirlo de Juan. ¿Cuál es tu identidad? No somos la luz nosotros, pero somos testigos de la luz. Somos testigos de un Dios que no abandona al hombre y que se vale de nosotros también para acercarse a cada uno de los corazones de los hombres que necesita la cercanía y el amor de Dios. Que esto lo entreguemos nosotros, queridos hermanos. Al venir por ver primero a esta parroquia, esta comunidad parroquial, pues me siento contento de poder deciros, estad alegres. La fe y la adhesión a Cristo no es un peso, queridos hermanos, es una liberación. La adhesión a Cristo, es verdad, nos complica la vida porque nos hace salir de nosotros mismos y mirar siempre a los demás. Pero, ¿qué es lo que necesita este mundo y este momento de la historia que estamos viviendo? Cristianos, discípulos, testigos, que se complican, que hacen verdad eso que decía Juan Bautista. ¿Qué dices de ti mismo? Yo no soy la luz. Detrás de mí viene otro. Pero nosotros podemos decir algo más. No somos la luz, pero somos testigos de la luz, de ese Jesús, que una vez más se acerca a nosotros, como lo hace esta noche, se hace presente en este altar y nos dice, os quiero, os amo y cuento con vosotros para que hagáis presente mi vida en medio de esta historia que lo necesita. Es un momento singular. Una época nueva está apareciendo en este tiempo. Y en esa época nueva, los discípulos de Jesús deseamos ser protagonistas de hacer fraternidad, de construir la comunión, de vivir en verdad,
de no desentendernos de quien de verdad ha hecho todo lo que existe y nos ha hecho a nosotros mismos. Con Él nos encontramos esta noche en el misterio de la Eucaristía. Que el Señor os bendiga y os guarde siempre. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él es fiel y cumple sus promesas. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, congregada por el Espíritu Santo en la confesión de una misma fe, crezca en el amor y se muestre cercana a todos los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco y por nuestro Cardenal Arzobispo don Carlos Osoro, que preside esta celebración, para que reciban del Señor las gracias que necesitan por el desempeño de su ministerio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los hombres de todos los pueblos y de todas las razas, hijos de un único Padre y Creador, para que se reconozcan mutuamente hermanos y trabajen por la llegada del Reino de Dios, que es paz y gozo en el Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra parroquia San Rafael Arcángel y por los vecinos del barrio, en especial nuestros enfermos y los que viven en soledad, para que todos juntos edifiquemos una parroquia que dé verdadero testimonio de amor de Dios al prójimo. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por los padres cristianos, para que descubran el gran honor que para ellos supone que Dios llame a uno de sus hijos al sacerdocio y a la vida consagrada. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por nosotros, que celebramos gozosos este tercer domingo de Adviento, para que San Rafael Arcángel nos ayude a prepararnos adecuadamente a las fiestas que se acercan. Roguemos al Señor. Te rogamos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo los pobres tu pan. Estas ofrendas de vida
vino y de pan, que hoy presentamos con fe. Serán tu cuerpo y tu sangre, Señor, por tu sacrificio de amor. Es la promesa que hiciste al partir, con vosotros siempre estaré. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Recibe nuestras fatigas, Señor, las penas y el triste llorar, las alegrías, el gozo y la paz, y el fruto de nuestra oración. Con nuestra madre queremos traer la ofrenda de nuestro vivir. Saber que vendrá, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrá, partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando tu alabanza. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar
el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra
y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Rafael Arcángel, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por la presencia real de Jesucristo nuestro Señor, que nos envía a llevar la alegría y a llevarla porque somos testigos de Él. Nos envía con una identidad. ¿Qué dices de ti mismo? La misma pregunta que a Juan. No soy la luz, pero quiero ser testigo de la luz, con la gracia del Señor. Delante de Él nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, también nosotros te perdonamos. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en tu casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo.
el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, os damos algunas indicaciones para el momento de la comunión. Los que estáis en el templo y comulgáis en la mano, hacéis dos filas por los pasillos laterales y retornáis a vuestro banco por el pasillo central. Para los que estáis en el patio de la parroquia, un sacerdote se acercará a daros la comunión. Todos aquellos que deseáis comulgar en la boca, debéis acercaros al sacerdote que estará en la puerta del patio una vez que hayan comulgado todos los del patio. Acompañemos este momento cantando Nadie te ama como yo. ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama. Más grande prueba. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz,
fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Dile a quien sufre en su soledad, no debes temer, pues el Señor tu Dios poderoso, cuando invoques su nombre, Él te salvará. Él vendrá y te salvará. Él vendrá y te salvará. Dile al cansado que Él pronto volverá. Tus ojos hoy, Él te levantará, Él vendrá y te salvará. Oremos, imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de recibir la bendición, don Carlos, queremos agradecerle de corazón su presencia en la parroquia, a don Ángel Camino, también nuestro vicario episcopal, y a todos vosotros, hermanos sacerdotes, y a todos queridos feligreses, amigos y compañeros de camino en esta etapa de la parroquia San Rafael Arcángel. Es un privilegio poder celebrar con ustedes esta Eucaristía, el esfuerzo que hacéis, que habéis hecho, en tantísimos detalles que cuidáis, redunde en ese parque, en esos jardines de San Rafael, que redunde en bien de muchos el poner a disposición de los vecinos este jardín. Nosotros le agradecemos de corazón su presencia. Que hacer realidad todo lo que aquí hemos vivido, nos ayude también la bendición de nuestro Señor. Y ahora cuando digan por nuestro obispo Carlos, pues ya veis la pinta que tengo y necesito que recéis por mí. No es fácil ser obispo y obispo de Madrid, ¿eh? Pero bueno, con la ayuda vuestra yo sé que lo puedo hacer y con la ayuda del Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Tú podéis ir en paz. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. María, mírame,
mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu mano, que tengo miedo, no sé rezar. Ojos misericordios, denme la fuerza, denme la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame, mi celular, que ahí me quiero quedar. Lo han hecho con mucha ilusión. Hombre, hombre. Para que tenga. Me he olvidado, os dije, hace. He hecho una señal, pero. El señor.